Dentro de la Cámara de Representantes está apoyando el proyecto de ley que incrementaría el castigo para aquellos que intencionalmente le quiten la vida a un agente canino. La iniciativa HB 57, propuesta por la senadora Jani Iwamoto, fue apoyada por oficiales de la policía, quienes frente al Comité de Justicia Criminal y Aplicación de la Ley contaron emotivas historias de cómo estos agentes K9, que desempeñan un importante papel al combatir el crimen dentro del estado, trabajan. La medida pasó el Senado con 11 votos a favor y ninguno en contra.